Buenas tardes, es un gusto que nos acompañe y le damos la bienvenida a esta emisión de Noticiero Hechos. Como siempre, muy agradecidas de contar con su sintonía. Gracias a las personas que están pendientes de la señal de Canal 12 y a quienes se van uniendo a la transmisión en redes sociales. Recuerda que nos encuentra como Noticiero Hechos en Facebook y también hay transmisión en nuestro canal de YouTube de Canal 12. Y como siempre, es un gusto saludar a Célida Magaña. Célida, buenas tardes. Un placer, buenas tardes. Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes lo más destacado, lo que ha ocurrido a nivel nacional, internacional y también en el ámbito deportivo. Así que desde ya la invitación para que se quede en sintonía de Canal. Se lanzó el plan de vacaciones agosto 2023. Cientos de personas de las diferentes instituciones serán desplegadas en carreteras y zonas turísticas para la seguridad de la población. Se espera la visita de 75 mil turistas. En esta temporada de vacaciones, comerciantes del mercado Tineti esperan mayor afluencia de compradores. Aseguran que sus ventas han disminuido considerablemente debido a una baja visita de la población. Cuatro policías destacados en Sonsonate fueron capturados. Son acusados de exigir dinero a personas y sus familiares a cambio de no detenerlos. Se realizó una nueva captura por maltrato animal. Desde el 2022, que entró en vigencia la Ley de Protección y Bienestar, la Fiscalía ha iniciado procesos por 170 casos. En el ámbito internacional, Estados Unidos emitió una alerta de peligro para empleadores y trabajadores debido al calor extremo. Iniciamos con el detalle de los hechos. El Sistema Nacional de Protección Civil lanzó el plan que se ejecutará para atender emergencias durante las vacaciones de agosto. El periodista Aldair Tadeo nos amplía los detalles. Adelante, Aldair, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Les informo desde el Ministerio de Gobernación. Hace unos minutos, las autoridades que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil anunciaron el lanzamiento del Plan Vacación Agosto 2023. Es decir, todas las normativas que conformarán este plan para la temporada de vacación para los capitalinos. Entre estas, les informo que también habrán restricciones para circular en algunas carreteras de las zonas costeras del país. Vamos a escuchar qué dijo el ministro de Gobernación sobre el lanzamiento del plan y al ministro de Obras Públicas sobre la restricción en las carreteras. Para poder ejecutar el plan vacaciones agosto 2023. Este plan da inicio a partir de las 0 horas del sábado 29 de julio hasta las 0 horas del lunes 7 de agosto del presente año. Todo el mecanismo para implementar será gracias a la coordinación de todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil, más otras que naturalmente se suman al plan, como el Ministerio de Turismo, ISTU y otras instituciones adicionales. Tener una restricción de circulación que ya fue notificada a todo el transporte de carga. Esta pues va a estar en la carretera litoral, en la CA 02, y pues la vamos a tener en toda la carretera del Puerto de la Libertad, desde el Redondel Utila hasta llegar al sector de Ciudad Puerto. Y también en Ciudad Puerto pues vamos a tener una restricción de circulación para todo el transporte de carga, donde no va a poder circular por esa zona. La Defensoría del Consumidor también formará parte de las estrategias de este plan, ya que sus elementos se desplegarán a centros comerciales y establecimientos de comida para poder garantizar que la venta de productos alimenticios no sean vencidos. El presidente de esa institución dijo que hasta la fecha los productos vencidos ya sobrepasan los 6.000 en casos. Que la fecha llevamos en este año más de 6.000 productos vencidos como resultado de la identificación de comercios en los cuales lamentablemente se ha presentado esta práctica y que es multada con sanciones que pueden derivar hasta los 500 salarios mínimos. A la vez, el personal de la Defensoría del Consumidor estará realizando verificaciones para evitar cualquier situación de publicidad engañosa
o falta de información en promociones y ofertas, y estaremos muy atentos a remitir inmediatamente a la Fiscalía de la República. Recuerde, amigo televidente, que este plan comprende desde el 29 de julio hasta el 7 de agosto, por lo que las autoridades han sido enfáticas en reiterar a la población acatar todas las medidas brindadas a través de este plan. Con esta información, regreso contigo al set principal. Buenas tardes. Buenas tardes, Aldair. Muchas gracias. También les comentamos que el alcalde Mario Durán dio detalles sobre el protocolo de seguridad que se implementará durante este periodo en el parque de diversiones Silverland. Alrededor de 50 cámaras de seguridad han sido instaladas en Silverland. Además, durante toda la semana vacacional, más de 600 elementos entre cuerpos de agentes metropolitana, Policía Nacional Civil y Fuerza Armada serán desplegados en el parque de diversiones para brindar seguridad a las familias que lleguen a disfrutar de sus vacaciones. Es decir, cada perímetro nosotros contamos con cámaras, solo en esta zona de Cibre nosotros tenemos 50 cámaras instaladas, pero tenemos 3 anillos de seguridad alrededor de todas las fiestas agostinas, así que nosotros no tenemos que preocuparnos por absolutamente nada. Además tenemos 300 compañeros del CAM que estarán coordinándose con la Policía Nacional y con el Ejército de El Salvador. Así que la seguridad, el orden también, la limpieza está asegurada con nuestros equipos de desechos sólidos. Son 200 personas las que van a estar trabajando en el transcurso de esta fiesta permanentemente aquí en Silverland. Además del Parque de Diversiones Silverland, el Centro Histórico y el Parque Cuscatlán también serán una opción de esparcimiento para las familias salvadoreñas. Lugares donde la Alcaldía de San Salvador ha preparado diversas actividades para la población. Nosotros pues vamos a tener diferentes eventos, car shows, vamos a tener conciertos también, vamos a tener actividades lúdicas para los niños, vamos a tener también guías turísticos para que puedan visitar las diferentes zonas del centro histórico. Así que San Salvador está de fiesta, el Parque Cuscatlán también va a tener actividades. Nosotros vamos a poder gozar de todos estos espacios activados. Oficialmente las vacaciones agustinas iniciarán el próximo martes 1 de agosto y serán inauguradas con una alborada matutina a las 6 de la mañana en la Plaza del Divino Salvador del Mundo. Sin embargo, a partir de este 29 de julio, Silverland estará abierto para todo público. Con imágenes de Carlos Clé, Carla Araniva, Noticiero Hechos. Y la ministra de Turismo también se refirió a este periodo vacacional que se avecina. En la víspera de las vacaciones de las fiestas agostinas ya se contabilizan un número grande de turistas que han ingresado al país. La ministra de Turismo espera que esta temporada genere un ingreso de 70 millones en divisas. 5,000 visitantes, equivalentes a alrededor de más de 70 millones de dólares de ingresos de divisas solo en la semana de agosto. Uno de los principales mercados en materia de turismo son los salvadoreños que residen en el exterior. Agregó que espera un lleno total en los diferentes parques turísticos nacionales. La diáspora es como nuestro principal mercado que nos está viniendo y también obviamente el turismo interno que vamos a tener. Nosotros estamos calculando más de 500,000 visitantes en los parques nacionales turísticos y culturales, y además también estamos calculando que solo en el centro histórico se estarían recibiendo más de 500,000 visitantes. Así que esos son como los datos que tenemos. La funcionaria señaló que a la fecha se ha recibido 1.6 millones de visitantes. Obviamente hemos tenido también datos de verdad alentadores y que nos motivan a seguir trabajando. Hasta junio 2023 recibimos 1.6 millones de visitantes, equivalentes a más de 1.600 millones de dólares en ingresos de divisas. Solo junio 2023 recibimos más de 104,000 visitantes provenientes de Estados Unidos. El clima de seguridad está influyendo en los buenos resultados, aseguró la ministra. Los países de la región reconocen que El Salvador pudo combatir la inseguridad y obviamente por eso ha crecido también el turismo, así que debemos de sentirnos orgullosos de lo logrado en estos 4 años. El país celebrará el concurso internacional de Miss Universo el próximo 18 de noviembre, lo que genera influencia de turistas. Este es un informe de Gerber Vázquez. Bueno, también les comentamos que en San Miguel también existen destinos que usted puede visitar durante las vacaciones agostinas. Y muchas personas también mencionan que las playas del Oriente son de las más hermosas de nuestro país. Veamos.
refrescantes aguas termales y un ambiente familiar son atractivos que vuelven al Turicentro El Capulín de Moncagua, uno de los destinos preferidos para disfrutar las vacaciones, y desde ya están cordialmente invitados a visitarles. Todos los que nos quieran visitar, pues estamos atentos acá desde las 7 de la mañana a 5 de la tarde para atenderles con mucho gusto, y pues les ofrecemos un lugar natural que no le posee químicos el agua. El agua proviene de nacimiento, ¿verdad? Entonces el lugar está bien bonito para disfrutar y pues... A un precio de $2 por persona, es una de las opciones más accesibles para toda la familia. Y si desea tener un plácido descanso en una hamaca, puede alquilarla por un módico precio. Pues por el costo de tan solo $2 entra cada persona y le ofrecemos comodidades. Va, si las desea cancelar, que son sillas, mesas, hamacas, y se las llevamos hasta el sitio donde usted pueda situarse, al lugar que más le gusta, el rinconcito, donde se sienta mejor, pues ahí se lo acomodamos ahí con el personal. El precio de la mesa sería $3 y le incluye 4 sillas, la hamaca le cuesta $3 y se la instalamos. Ahí usted solamente va a hacer uso de ellas, así que la invitación está hecha para que nos visite. Algo que también no puede faltar es la variada gastronomía. Acá podrá disfrutar desde una papa frita hasta un rico almuerzo. Están ahí chalet, hay como cerca de 8 lugares que le ofrecen alimentos. Ahorita van a una capacitación que está brindando el Ministerio de Salud juntamente con Protección Civil para que puedan manipular alimentos de la manera más adecuada y así pues garantizarle la salud al turista que nos visita. Entonces ahí están los almuerzos también que se los ofrecen, les sirven a la mesa, solo pasa una muchacha ahí ofreciéndoles y usted le dice a qué horas y pues ahí va a estar la comida disponible al horario que usted desea consumirlo, ¿verdad? Aguas termales en armonía con la naturaleza y el mejor ambiente lo encontrará en el Turicentro El Capulín, una de las mejores opciones a visitar en la zona norte del departamento de San Miguel en estas vacaciones agostinas. Con imágenes de Johnny Wilson García, Saúl Amaya, Noticiero Telemás. Si tienes Wi-Fi, Claro TV, línea fija y móvil pospago, recibe gratis doble datos. Asocia tu servicio al 6060-5555. ¡Claro! Presenta. En esta temporada de vacaciones, comerciantes del mercado Tineti esperan mayor afluencia de compradores. Aseguran que sus ventas han disminuido considerablemente debido a una baja visita de la población. No entra mucha gente. Poca gente entra. Esta es una de las principales razones que expresa doña Antonia sobre lo poco que puede vender en su puesto dentro del mercado Tineti en San Salvador. Dice que ha sido un año muy difícil y aunque su negocio es muy surtido, la poca visita de compradores hace que sus productos perezcan, generándole más pérdida. Veo poco, no me venden un montón, va, porque yo dije, pensé que iban a venir gentíos, pero no, es poca la gente que compra. Vendemos con la gente que hemos estado más tiempo nosotros aquí, estamos vendiendo. No entra mucha gente, poca gente entra. Sugieren que la administración municipal debería realizar más actividades de impulso comercial, pues aquí incluso los fines de semana son pocas las personas que hacen sus compras, por lo que invitan a los capitalinos a visitarlos en esta semana de vacación. Estaba palmada la venta, días buenos y días malos, ¿sí? Y así vamos, ¿verdad? Pero esperamos a vender, va. Que primero Dios todo se mejore. Todo el tiempo ha sido así de solo. Y pensé yo que porque iban a traer gente de la calle iba a llenarse, pero no. Solamente. Aquí invitamos a que vengan al mercado Tineti, que ahora no es solo sopa de pata ni tostadas. Hoy es de todo aquí. Verdura y también sopa de gallina. Y de todo de aquí ahora. Durante años, el mercado Tineti fue uno de los puntos de referencia en San Salvador para disfrutar de una sopa de patas, pero luego se convirtió en un foco rojo de la delincuencia. El alcalde de San Salvador, Mario Durán, anunció el año pasado que este mercado situado en el barrio San Esteban está en proceso de renovación. Este es un informe de Aldair Tadeo.
Ya es la 1:15 p.m. Vamos a continuación a compartirles algunas condiciones del tiempo y vamos a establecer contacto con el meteorólogo de turno, Jonathan Hernández, que nos comenta qué podemos esperar para lo que queda de este viernes. Adelante, Jonathan. Muy buenas tardes. Estas son las condiciones para lo que queda de este viernes 28 de julio. Tenemos una tarde bastante cálida sobre el territorio salvadoreño, con temperaturas máximas que alcancen hasta los 36 grados Celsius para la zona centro y el occidente. Y en el caso de la zona oriental, siempre un poco más cálido, alcanzando máximas de hasta 38 o 39 grados Celsius. Eso sí, hacia finales de la tarde esperamos el desarrollo de lluvias y tormentas, de lluvias principalmente sobre la cordillera Paneca, Volcán de Santa Ana y la cordillera del Bálsamo, y el desarrollo de tormentas sobre la zona oriente del territorio, principalmente hacia el norte, y también la sierra de Tecapa Alegría. Estas van a tender a desplazarse en dirección suroeste, alcanzando la zona centro y parte de la costa occidental del territorio para horas de la noche o primeras horas de la madrugada. En el caso del día de mañana, tenemos el paso de una onda tropical que va a empezar a incidir sobre el territorio salvadoreño desde este día con estas lluvias y tormentas que mencionábamos anteriormente. Esta tiene el potencial de desarrollar lluvias sobre todo el territorio salvadoreño durante el día sábado y durante el día domingo, con mayor énfasis del centro hacia el occidente del país. Ante estas lluvias existe probabilidad de caída de algunos árboles, ramas o vallas publicitarias, también de inundaciones en algunos sectores. Esto sería todo en cuanto al pronóstico del tiempo desde el Ministerio de Medio Ambiente. Muchas gracias a Jonathan Hernández, el meteorólogo de turno, que nos estaba adelantando lo que podemos esperar no solo para la noche de este viernes, sino para lo que queda del fin de semana. Y bueno, ahora también una importante recomendación, porque Golden nos trae una excelente noticia. Aparte de que está hecha con energía 100% solar, ahora también utiliza el sol para ponerle precio a tu cerveza. Así como escuchaste, la hora del amanecer es la hora del precio de tus 6 cervezas. Hoy amaneció a las 5:40 y hoy 6 Golden están a $5.40. Busca la promo del precio del sol en bares participantes. Golden, hechos de energía 100% solar. Y vamos a compartir también las temperaturas gracias a Golden. En la zona occidental vamos a estar experimentando una temperatura máxima de 34 grados centígrados, una mínima de 23, con condiciones de nublado para la zona occidente de nuestro país. En la zona central también se sostienen estas mismas condiciones, ambiente nublado con una máxima de 32 grados centígrados, una mínima de 21. Y ahora vamos al oriente de nuestro país, donde también se mantiene nublado, pero las temperaturas cambian un poco porque sabemos que es mucho más cálido en la zona del oriente de nuestro país, ahí por San Miguel, por Usulután, en La Unión y en Morazán. Una temperatura máxima de 39 grados centígrados, una mínima de 23. Así las condiciones del tiempo para las próximas horas. Vamos con Celia Magaña. Gracias, Lore. Tenemos más información, y es que el Ministerio de Medio Ambiente ha dado a conocer de un enjambre sísmico que se localizó en el Golfo de Fonseca, esto en las cercanías del territorio nicaragüense. Entre la 1:45 de la tarde del 26 de julio hasta las 10:30 de la mañana de este día, 28 de julio de 2023, se contabiliza un total de 958 microsismos. Este enjambre del total de sismos registrados, solamente 111 han sido localizados y sus magnitudes oscilan entre 2.1 y 3.6 en la escala de Richter. Hasta este momento únicamente se ha reportado un sismo sentido en la zona oriental. A pesar del número de sismos contabilizados, no se reportan afectaciones en la zona oriental del país. Cabe mencionar que no se descarta la probabilidad de que ocurran sismos de mayor magnitud a los registrados hasta esta hora, ya que la zona tiene potencial de generar eventos de magnitudes cercanas a los 6 grados en la escala de Richter. 1:20 p.m. A esta hora hacemos nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos. Estamos de regreso. Muchas gracias por informarse con nosotros. En el municipio de San Juan Opico falleció un motociclista quien no portaba su casco de seguridad. En el siguiente informe vamos a detallarles sobre esta tragedia. ¿Ustedes vienen con él? ¿Van a ver con él?
Kevin Hill, de 26 años, falleció en un accidente de tránsito ocurrido en el barrio El Calvario, en el municipio de San Juan Opico. La víctima se conducía en una motocicleta cuando, de acuerdo con testigos, un perro se habría atravesado en su camino, lo que hizo que perdiera el control del vehículo y terminara impactando contra un poste del tendido eléctrico. En la motocicleta también se conducía otro hombre de aproximadamente 41 años que fue llevado a un centro asistencial en estado crítico. Socorristas de Cruz Verde atendieron a ambas personas y detallaron que estos no portaban sus cascos de seguridad. Se conducían dos personas del sexo masculino. Al llegar al lugar nos encontramos con una persona fallecida y con una persona con múltiples traumas. Dimos asistencia prehospitalaria. Controlamos hemorragia y trasladamos hacia la unidad de salud, acá de San Juan Opico, ya que en esta situación los dos que se conducían en la motocicleta no andaban el casco. Entonces los mayores golpes que tuvo el fallecido fueron en la cabeza. Entonces fuera recomendado que siempre tratemos de utilizar el casco todos los que conducimos en motocicleta. Vecinos que conocieron en vida al ahora fallecido mostraron sus condolencias ante la tragedia ocurrida. Le gustaba mucho lo que es jaripeos y todo eso, pues era amante de todo eso. Y luego de las motocicletas, pues ahí. Y luego, pues, viene a pasar esto, ahí sí que no hay palabras para expresarlo, pues, y las condolencias a la familia por lo que está pasando, porque de igual manera, tarde o temprano todos pasamos por esto, pues, pero mis condolencias para la familia también, porque él era un gran amigo, divertido y todo. Okay. Lastimosamente, en las circunstancias que él ha fallecido, duele porque no esperamos ver eso. Okay. Era feliz, él fregaba y todo, pero tranquilo él, todo tranquilo. Le gustaba ir a los jaripeos y todo. ¿Sí? Jaripeo, le gustaba jugar, ir a las peleas de gallo, todo eso. Sí. Era una muy buena persona. Sí, nunca lo vimos en nada. Todo el tiempo fue buena persona. Esta muerte se suma a las de otros 302 motociclistas que registra el Observatorio Nacional de Seguridad Vial hasta el 27 de julio, mientras que los lesionados ya se contabilizan en 1692. Entre las causas que continúan incrementando las estadísticas de accidentes de motos se encuentran la distracción del conductor, invasión de carril y la velocidad excesiva. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Fernando Morales para Noticiero Hechos. Y junio cerró con 1.461 siniestros viales que dejaron 485 lesionados y 101 salvadoreños fallecidos. Por día lunes fueron 14, el día martes fueron 11, ahí lo tiene usted en pantalla, el día miércoles fueron 7, el jueves 14, el viernes 15 y el sábado 13 y los días domingos se registraron 27. Y en otros temas, 4 agentes policiales destacados en el municipio de Cuisnahuatl, Sonsonate, fueron detenidos tras comprobar que mantenían retenidas a 4 personas y llamaban a sus familiares para exigir dinero a cambio de no capturarlos. Los policías privados de libertad son Nicolás Galdames, Manuel Antonio Valencia, Víctor Tobar y Jorge Antonio Ágreda. A este último se le incautó una escopeta, por lo que se le agregará el delito de portación ilegal de arma de fuego. También les compartimos que la policía capturó a un hombre tras ser denunciado por maltrato a 2 cachorros. Las autoridades de bienestar animal procedieron a brindar resguardo a los 2 perritos. Desde la entrada en vigencia de la Ley Especial de Maltrato y Bienestar Animal en el 2022, que dio vida al Instituto de Bienestar Animal, las estadísticas de la institución reflejan que más de 40 personas han sido capturadas a nivel nacional por agredir a mascotas. La más reciente captura es de Francisco Hernández, quien fue grabado en un video maltratando a unos cachorros. Según publicó el presidente de la entidad, Guillermo Asbun, los cachorros se encontraban en un lugar no apto para su resguardo, por lo que fueron decomisados y trasladados a una veterinaria, pues presentaban problemas de salud, como mucosa, infectadas y posibles parásitos. Los informes
dan cuenta que las agresiones hacia los animales es la más recurrente, seguida por los atropellamientos. Las principales causas de captura son maltrato animal, atropellamiento, lesiones, homicidios culposos y lesiones culposas. El que por acción u omisión provoque o genere maltrato, cause sufrimiento, lesiones o daños que menoscaben el bienestar animal o realice conductas zoofílicas en contra de animales de compañía, domésticos o incluso de cualquier otro animal que no viva en estado salvaje, será sancionado con pena de prisión de 2 a 4 años, establece el artículo 261 del Código Penal. Este es un informe de Kerber Vázquez. Y en temas políticos, los partidos tienen pocos días para inscribir alianzas para las elecciones del 2024. Conozca qué dice la ley sobre este tema puntualmente. A unos días para que venza el plazo, los partidos políticos aún no tienen acuerdos para inscribir coaliciones, a pesar del llamado de algunos dirigentes hacia sus homólogos, como el presidente de Nuestro Tiempo, Andy Filer, quien asegura estar dispuesto a establecer una unidad nacional democrática con otros partidos, dejando la puerta abierta a una posible alianza electoral. Mientras que Claudia Ortiz de Vamos aseguró que por el momento no hay condiciones para este tipo de pactos. Y es que las coaliciones han sido una práctica donde varios partidos políticos unen alianzas para ganar cargos de elección popular, sobre todo en aquellos municipios donde necesitan sumar votos. Por ejemplo, en las elecciones de alcaldes y diputados del 2021 ocurrieron algunos casos, entre ellos Saúl Meléndez como alcalde de Mexicanos bajo la alianza de Nuevas Ideas y Gana, Nelson Ulises Santos por la alcaldía de La Laguna Chalatenango en la coalición de Arena PCN, Wilfredo Salgado por San Miguel en la coalición de Nuevas Ideas Gana y Marta Villegas, alcaldesa de San Rafael Chalatenango, que corrió bajo las banderas de Nuevas Ideas Gana y PCN. De acuerdo con la Ley de Partidos Políticos en su artículo 39, los partidos podrán pactar coaliciones a nivel nacional, departamental o municipal a fin de presentar candidaturas comunes en cualquier evento electoral. En caso de que varios institutos decidan inscribir una alianza, estos podrán decidir el uso de un símbolo único que los identifique en la papeleta de votación o bien hacer uso de los símbolos de cada partido político. En cuanto a la asignación de votos, estos serán el resultado de la sumatoria de los recibidos por cada partido, es decir, que si en la contienda se inscribe una alianza de 3 partidos y cada uno recibe 20.000 votos, el candidato de dicha alianza recibirá 60.000 marcas, pues se sumarán los votos recibidos por cada partido. La ley en su artículo 43 ordena que el Tribunal Supremo Electoral deberá resolver la solicitud de coalición dentro de los 3 días hábiles siguientes de su presentación. Si la solicitud tuviese errores, estos deberán ser resueltos dentro de los 3 días hábiles siguientes de ser notificados, y una vez subsanados, se inscribirá la coalición dentro de las 24 horas siguientes. Fernando Morales, Noticiero Hechos. Y también el calendario electoral, además de establecer que el Tribunal Supremo Electoral debe convocar a elecciones el próximo 6 de septiembre para que el día siguiente, el 7 de septiembre, inicie la inscripción de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. El cierre definitivo del registro electoral se estaría efectuando el 6 de octubre del presente año. En otros temas, 50 empresarias finalizaron la segunda edición del programa de liderazgo en comercio internacional para mujeres de negocios que fue desarrollado por USAID y la Corporación de Exportadores de El Salvador. Las participantes fueron capacitadas en áreas como liderazgo, globalización y competitividad, innovación, entre otros. El objetivo era dotarlas de herramientas para fomentar el crecimiento de sus negocios y así generar más empleos. Hemos desarrollado el programa para que estas mujeres tengan más estrategias, sean más con otra mira, otra visión, ¿verdad?, de cómo hacer negocios. Y sobre todo, y lo más importante, es que hubo un ingrediente fundamental de coaching. ¿Por qué? Porque de verdad tenemos que ayudar a otras mujeres a subir. Para nosotros es una excelente forma de crear oportunidades económicas aquí en El Salvador, crear más empleos ya para los salvadoreños y también los ingresos, ¿verdad? Entonces, estas mujeres están contribuyendo ya a la economía y el desarrollo de El Salvador. Y en la primera mitad del año se registra una reducción de las exportaciones en comparación al 2023. Representantes del sector hablaron al respecto.
Una contracción en la demanda de los productos ha provocado un descenso en las exportaciones del 7.2% en los primeros seis meses de ese 2023 en El Salvador. Solo el año pasado, Coexport reportaba 3.707 millones de dólares en mercancías enviadas al extranjero entre enero y junio, mientras que para este ejercicio es de apenas 3.439 millones de dólares. Y en particular para El Salvador, lo que ha sucedido es que precisamente hay una contracción de la demanda. Y estamos hablando de que también en las tiendas grandes ha habido o hubo el año pasado un pedido tal que todavía hay en inventario. Entonces, por supuesto, no se han deshecho esos inventarios y por tanto no hay más pedidos. Pero repito e insisto, este fenómeno no está pasando solo con El Salvador, ¿verdad? Está pasando a nivel incluso de la región. La inflación ha provocado que las personas sean más conscientes a la hora de comprar, por lo que productos de primera necesidad como alimentos, medicamentos y ropa se encuentran en los primeros lugares del ranking de exportaciones. Y es que para dinamizar al sector se busca incursionar en nuevos mercados más competitivos. Lo que hemos insistido mucho es que no debemos estar dependiendo de solamente pocos mercados. El 83% de nuestras exportaciones están entre Estados Unidos y Centroamérica. Y lo demás es todos los demás países con los cuales hasta tenemos acuerdos de libre comercio, ¿verdad? Léase la Unión Europea. ¿Cuánto estamos exportando a la Unión Europea? Casi no es nada. Entonces, y son mercados que pueden absorber productos de mayor calidad y que pagan más. Entonces, la idea es buscar estos otros mercados, apostarle a otros mercados y buscar a esos clientes que también podríamos accesar y no quedarnos solo dependiendo de dos que tres mercados. Otra de las apuestas para vender más al extranjero es la búsqueda de nuevos negocios, orientados no solo a lo tradicional, sino también a la tecnología. ¿Qué viene ahora? La apuesta a los servicios. Es que todo va cambiando. Y eso no quiere decir que dejemos de exportar lo que estamos haciendo. Quiere decir que sumemos otras líneas de productos. Entonces, veamos hacia las tecnologías de información, veamos hacia todo lo tecnológico, veamos a los servicios de back office que desde aquí se están dando. Entonces, y eso nos va a dar una pauta para crecer también en otros sectores, no solo en mercados, sino también en otros sectores. Cuellar menciona que el fenómeno del Niño también afectará al rubro, pues ya se están viendo los primeros estragos. Va a afectar, sí. Va a afectar, fíjate que ya lo estamos viendo incluso con Guatemala, que se está anunciando cómo bajaron los productos tradicionales de Guatemala, por ejemplo, el cardamomo aquí también va a bajar probablemente la producción primaria, pero recordemos, nosotros no exportamos casi eso. El 90% son productos industriales. Nosotros importamos ese tipo de productos, ¿verdad? Entonces, a donde va a afectar tal vez va a ser para la economía local, ¿verdad? Y ante las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que estima un crecimiento económico del 2.2% para América Latina y una reducción en la inflación global de un 5.2% para 2024, la representante de Coexport asegura que esto beneficiará al sector y estima cerrar el año con un monto de 7 mil millones de dólares en exportación de bienes. Fernando Morales, Noticiero Hechos. Y organizaciones formaron una mesa para discutir y presentar medidas para promover y cuidar el recurso hídrico en el país. El 50% del caudal del río Lempa ya se ha perdido en los últimos años. Esta es una fuente de agua potable y generación de energía eléctrica. Además, es utilizada para irrigar una serie de cultivos en sus riberas. Se estima que representa el 37% del suministro de agua total en la capital salvadoreña. Ya hemos perdido 50% del caudal del río Lempa. Y si no actuamos, pudiéramos llegar a que el panorama antes de 2030, en algunos meses, el agua pudiera no llegar del Lempa al océano, ¿verdad? Así de serio es. Seamos patriotas, seamos centroamericanos, seamos ciudadanos responsables con nuestros hijos. Situación que ha preocupado a diferentes sectores, por lo que organizaciones no gubernamentales, universidades y sociedad civil formaron una mesa para discutir medidas que se pueden tomar en beneficio del recurso hídrico a nivel nacional. Que estamos frente a una situación de crisis, que estamos en un momento decisivo para implementar cambios de cultura, cambios de política económica, y que, como usted dijo, tenemos que encontrar la forma de llevar agua a estas comunidades rurales. Y desde GWP buscamos colaborar sobre todo con investigación y también con propuestas de alternativas para llevar soluciones
soluciones, ¿verdad?, para que la gente pueda acceder al agua potable. Tenemos que valorar cada cantidad de agua, aprovecharla bien, ¿verdad? El agua lluvia, hacer esfuerzos por mejorar los sistemas de tratamiento. Ahora hay financiamientos del BID que van a mejorar eso, ¿verdad? La Organización Mundial del Agua es una red global que integra diferentes organizaciones que tienen el objetivo de promover el recurso hídrico. Con imágenes de Carlos Klee, Carla Araniva, Noticiero Hechos. Y organizaciones se pronunciaron sobre la situación de la seguridad alimentaria en el país. Señalan también que persisten los incrementos en los productos de la canasta básica, esto podría también tener implicaciones importantes. El Salvador no produce lo que consume. Esa es una de las causantes de la situación que encamina una crisis alimentaria en el país, según el CDC, por lo que insisten en la necesidad de que se cree una reserva estratégica de alimentos que impulse la soberanía alimentaria. De dependencia alimentaria que tiene el país, El Salvador es dependiente 32.8% en importación de las variedades de frijol, de cualquier tipo de variedad de frijol, de maíz del 27.7% y del arroz 62.4%. Y lo más crítico es el caso de las verduras, de las hortalizas, que está arriba del 93%. Ser una reserva estratégica de alimentos mediante una política pública que permita al consumidor final adquirir esos alimentos en precios más cómodos, eliminando directamente al intermediario. Incrementar el salario mínimo, hay que incrementarlo, pero tomando en cuenta que no hay que afectar a la micro y pequeña empresa. Asimismo, alertan sobre las afectaciones de la economía de los salvadoreños con el alza en los precios de otros servicios, como la energía eléctrica. A la situación se suman los altos costos de los combustibles. De la energía eléctrica también es otro de los factores que están contribuyendo a este incremento. Hemos encontrado la información de que el megawatt hora de la tarifa residencial es de 16 países de América Latina. El Salvador ocupa el segundo lugar con la tarifa más alta de 16 países de América Latina. El costo de los combustibles, las fluctuaciones del mercado internacional están impactando la cadena de suministro. Agregó que la situación del sector agropecuario no es favorable, por lo que piden reforzar el apoyo a la producción nacional. El sector agropecuario porque no están ya en capacidad de absorber un incremento. Además, solicitamos a los organismos del Sistema de Naciones Unidas, Programa Mundial de Alimentos, FAO, a que levanten información de cómo está la situación alimentaria en los cinturones de pobreza del Gran San Salvador. Ya la agricultura está en riesgo. Uno, todavía por los altos precios de los insumos agrícolas, que en la cosecha 2021-2022 repercutió para la pérdida de 3 millones de quintales. Y ahora, sumado todavía que los insumos continúan altos, han bajado. Dentro de las solicitudes del CDC al Estado está como medida el incremento del salario mínimo de los salvadoreños, ya que se espera que la situación del alto costo de la vida se prolongue por la economía nacional y externa. Informó para TVM El Salvador, Sujei Flores. Y la peste porcina africana se ha controlado durante 2 años en la región de Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, no se debe bajar la guardia ante el virus. En la siguiente nota conozcamos más sobre la enfermedad que afecta a los cerdos y las implicaciones para los productores y también para las economías de los países. Eduardo vive en una zona rural de San Luis Talpa, en La Paz. Cría cerdos. Aquí las enfermedades porcinas están alejadas. La enfermedad del cerdo es poca, porque como tenemos pocos animales, estamos al pendiente de desparasitarlos por lo menos una vez cada 2 meses. O cuando lo agarramos de 1 mes, que lo compramos, lo desparasitamos y a la semana o a los 15 días le damos la vitamina y el animalito empieza a crecer, va a desarrollarse. Luego, si no lo destazamos a los 3-4 meses, le volvemos a desparasitar. Y acá en la zona no se ha oído raro o rastro de que hayan animales enfermos,
¿Por qué? Porque son pocos, ¿verdad? Y tenemos ese cuidado de cuidarlo. Este panorama se replica en el país y en la región, al menos con la fiebre porcina africana. Y es que, como Eduardo, hay miles de productores que usan a estos animales para la economía familiar. Acá el cerdo lo utilizamos de ambas formas. El cerdo pequeño a veces lo destazamos y repartimos entre la familia y lo que queda lo vendemos. Tenemos la crianza de la cerdita y comenzamos a sacarle cerdos pequeños y los comenzamos a vender. Y pues los consumidores vienen, los piden y los comienzan a crecer, tanto para consumo como para destazo y venta. Ya se cumplen 2 años desde el brote más reciente de peste porcina africana en República Dominicana y Haití. Se trata de una enfermedad viral grave que afecta a los cerdos y que está presente en más de 50 países de África, Europa y Asia desde 2007. Aunque no representa un riesgo para la salud humana, actualmente constituye la más grave amenaza para la ganadería porcina del continente y del mundo. Su rápida propagación, alta mortalidad y la inexistencia de una vacuna pone en riesgo el sustento de pequeños y grandes productores e impacta el mercado de productos porcinos, pues causa severas pérdidas económicas. Pero, ¿cómo se ha contenido durante 2 años en Latinoamérica? Trabajamos desde el brote activamente, tanto en la contención en los países afectados, Haití, Dominicana, la isla española, como con todos los países de América Latina y el Caribe, para esa preparación en la emergencia, esa coordinación entre los servicios veterinarios, y creo que parte de ese no ingreso en la región ha sido resultado de ese trabajo continuo y permanente y que va a continuar con los servicios veterinarios de manera integrada con toda la región. Aunque se buscó la postura del Ministerio de Agricultura y Ganadería, no se obtuvo una respuesta para una entrevista. Sin embargo, se lograron conocer algunas cifras. Por ejemplo, hasta 2021, el ganado porcino en el país ascendía a un total de 21.353 cabezas y habían más de 285.000 cerdos en granjas. En ese mismo año, en temas de exportación, El Salvador alcanzó los 16.367.788 kilos de carne. Esto representó en dólares 57.066.689. Pero para seguir manteniendo a raya al virus, es necesario la investigación científica. Este docente de la Universidad de Chile explica no solo la importancia de ampliar los conocimientos, sino las carencias que a veces enfrentan los centros de estudios superiores. Como universidad estatal, es muy importante el apoyo que recibimos desde el gobierno y desde el Estado a través de sus agencias de investigación o financiamiento de la investigación, Corfo y ANID, para poder realizar todas las actividades relacionadas con el desarrollo de conocimiento científico desde la facultad. Y es que para ampliar la difusión y la prevención, en Santiago de Chile, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reunió a especialistas y comunicadores de Latinoamérica para crear conciencia en los países de la región de cómo evitar la propagación del virus. El Salvador, así como el resto de los países de Centroamérica, se encuentran trabajando activamente en la prevención y en la preparación ante enfermedades transfronterizas de los animales como la peste porcina africana. Sabemos que realizan un trabajo muy intenso con el OIRSA, que es el Organismo Internacional Regional de Sanidad Animal, para tratar de prevenir el ingreso de una enfermedad como la peste porcina africana. Las recomendaciones de la FAO para prevenir la peste porcina africana son las siguientes. La segregación, que implica aislar cerdos y evitar el contacto con personas y otros animales, y también limitar la movilización, además de la higiene en los lugares de crianza. En El Salvador se realizan investigaciones de bioseguridad en las granjas porcinas. Sin embargo, la capacitación en productores es una de las claves. Siempre el objetivo de toda investigación, tanto el no encontrar algo o como encontrar algo, todo es de beneficio, ¿no? Encontrar algún problema es para mejorar en algunos aspectos, y el no encontrarlo quiere decir que las cosas se están haciendo bien. En este sentido, siempre hay algo que debe mejorarse, y la intención de todo eso es poder capacitar, ¿no? E indicarle al ganadero o a las personas que están involucradas en la producción
sobre aquellos aspectos que deben mejorarse, ¿no? Ese es el objetivo, es como crear una guía. El reto de la región es mantener canales activos dentro de la cadena de producción y vigilancia porcina para alejar a los países de focos de infección, mientras las autoridades deben mantener la vigilancia en las fronteras e invertir en la investigación científica. Desde Santiago de Chile, Igmar Batres, Noticiero Hechos. Gracias, Ingmar, por la actualización. Nuevamente vamos a hacer una pausa comercial invitándole a que se quede con nosotros. Ya regresamos. En la sección Olores y Sabores, el periodista Julio Guevara nos lleva a conocer dónde preparan los taquitos al carbón bañados en oro verde. Entrémosle al sabor mexicano mezclado con el toque gastronómico que identifica a los salvadoreños. Parrillas a todo vapor con carnita a punto de llegar al nivel perfecto de cocción. Estamos en Santa Tecla, en la colonia Los Cipreses, a un costado del mercado Dueñas. Visitamos este negocio que se ha convertido en un referente cuando se habla de comida mexicana. Es un producto que nosotros lo estamos tratando siempre de incorporar desde hace 5 años. Es un sabor diferente, es un sabor puro, nato, ¿me entiende? Pero aquí hay varios factores que están marcando la diferencia en cuanto a dichos platillos se refiere. Pero uno de los más buscados en este momento son los tacos de asada. ¿Por qué de asada? Porque la carne es a la parrilla. Se hace de filetes previamente marinados que logran un sabor final a las brasas. Eso permite, uff, que todo sea inigualable, incomparable. Y se asa al momento, lo que son los filetes de pastor, los filetes de res, todo eso se hace al momento. Y después eso, cuando ya está bien asado y jugoso, se pica al momento también. Como lo dicen los emprendedores y los mismos clientes, el sabor que se manejan en la taqueada es lo que marca la diferencia, los convierte en únicos. Y la razón es clara, no se utiliza nada químico, todo en cuanto a ingredientes es natural, o sea, condimentos y salsas se hacen aquí mismo, ocupan vegetales, hierbas frescas, son del día. Todo se hace natural, ¿verdad? Los adobos son naturales, el pastor va adobado pues casi 24 horas, ¿verdad? Y entonces la gente viene y prueba un sabor diferente, prueba un sabor nuevo. El gusto de este taco es bastante, es bien gustoso, es bien fuerte el sabor. Entonces es algo que hasta aromatiza el paladar. Pero existe un acompañamiento que en las últimas semanas atrapó el estómago de todo el que llega al lugar, la llamada oro verde. Una salsita cremosa de la casa, ocurrencia del emprendedor, está disponible como un extra en cada uno de los platillos. ¡Uf! Es toda una sensación a la hora de ordenar. Es un guacamole, ¿verdad? Recién preparado, con receta de la casa, ¿verdad? Extra que se pide, así como la costra de queso es un extra, y que uno le puede venir y agregarlo, ¿verdad? Agregarlo y hacerlo bien untoso, guacamoloso, como diría, ¿verdad? Un emprendimiento que está ganando gran aceptación y no solo de tecleños. Juan Cáceres nos contó que hasta personas de otros municipios están llegando a disfrutar sus platillos. Y lo digo en plural porque si bien es cierto, lo fuerte del negocio son los tacos, aquí usted encontrará otras opciones que, créame, serán de su agrado. Eso sí, todo lo que vea en el menú es preparado con carnitas asadas. Justo el toque de sabor que agrada, que apetece de la taqueada. Con imágenes y edición de Ángel Flores, Julio Guevara, Olores y Sabores. Agradecemos a nuestro compañero Julio Guevara por presentarnos esas opciones culinarias justo ya para darle la bienvenida al fin de semana. Y bueno, vamos a conocer ahora lo más importante del acontecer empresarial.
Compañeros y amigos televidentes, esto es Acontecer Empresarial. A continuación, las noticias. Alejandro Simán lanza el primer hospital digital de la región, ASAM, una innovadora herramienta tecnológica que consolida diversos médicos en una aplicación móvil. Número uno, tenemos la parte de que por $2.99 al mes vas a tener acceso a una gama increíble de servicios de salud. Vamos a mejorar la accesibilidad, mejor calidad, mejor precio de los servicios de salud. La otra parte, estamos tratando de digitizar y hacer todo de la palma de tu mano, vas a poder tener todo el proceso de medicina. La app busca beneficiar tanto a pacientes como a médicos, optimizando los servicios de salud desde videomedicina, programación de citas médicas presenciales, compra de medicamentos, hasta la programación de exámenes de laboratorio clínico. Digamos, si tú te enfermas o algo, lo primero que haces es consultar al doctor. Entonces, nosotros con 5 taps, 30 segundos, tú vas a poder conectarte con un doctor, vas a tener una videollamada y después él te va a decir, bueno, tenés tal cosa, entonces necesito que te hagas un examen de laboratorio. Dentro de la app también, gracias a nuestro socio estratégico que analiza, vamos a poder hacernos el examen de laboratorio, ¿verdad? ASAN es una iniciativa que ya cuenta con el apoyo de aliados estratégicos del sector médico, entre ellos MD Asistencias, MAFRE Asistencias, Farmacia San Nicolás y Laboratorios Analiza. ASAM ya está disponible para descargar en la Play Store y Apple Store. Soy Clarisa Cepeda y gracias por acompañarme en Acontecer Empresarial. Muchas gracias, Clarisa. Vamos a compartir en estos momentos esta información que tiene como objetivo pues buscar y apoyar a esta persona como servicio social. David Zabaleta padece de una cardiopatía hipertrófica, por lo que necesita urgentemente de una operación, la cual es bastante cara y necesita la colaboración de todas las personas que quieran unirse. Él es miembro del Club Onda Fit El Salvador. Y cualquier ayuda puede hacerse a través del número de cuenta que se lo compartimos en esos momentos, 0031-1566-550 del Banco Agrícola. Justamente Banco Agrícola, para que ustedes puedan aportar a nombre de Xiomara Orellana. Ahí tenemos en pantalla también el número de cuenta por si usted desea hacer una fotografía y captar el número y poder apoyar a esta persona que, como reiteramos, padece cardiopatía hipertrófica y necesitan de una generosa donación y pueden hacerla lo que ustedes puedan aportar a la cuenta del Banco Agrícola. Y en un servicio social también queremos compartirle que estamos solicitando de su ayuda para poder localizar a Juan Antonio Girón. Él fue visto por última vez en la zona de Huaymango, en el departamento de Aguachapán. Según informaron sus familiares, requiere cuidados médicos, así que si usted lo ha visto, por favor, reporte al número de teléfono 76-85-1919. Momento de hacer una breve pausa comercial. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos. Estamos solicitando de su ayuda y de su colaboración para poder localizar a Juan Antonio Girón. Él fue visto por última vez en la zona de Huaymango. Esto es en el departamento de Aguachapán. Según informaron sus familiares, él requiere de cuidados médicos. Así que si usted lo ha visto, por favor, repórtelo al número de teléfono 76-85-1919. Reiteramos, el número de teléfono al que usted debe comunicarse si ha visto a esta persona es el 76-85-1919. Él requiere de cuidados médicos especiales. Bueno.
Bueno, estamos de regreso, pero el tiempo que nos queda disponible ha sido únicamente para despedir, Célida, porque ya son prácticamente las 2:28. Así es, así que muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana. Si vienen unos días de descanso, ojalá pueda descansar. Y bueno, ya la próxima semana también para muchos es semana de vacaciones. Así es, nosotros como siempre vamos a estarles acompañando de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde en esta emisión de noticias y les invitamos a que se mantengan pendientes también de las redes sociales y de las publicaciones de Noticiero Hechos. Que tengan feliz tarde. Buenas tardes.